Dice, el uso de qué paleta según el señuelo y la cantidad de lastre o peso para el mismo. Es muy específico tuyo. Sí, y es muy específico, depende para qué señuelo. Para... A ver, hay reglas generales como paleta larga, mientras más larga la paleta, más profundidad va a ir, pero no es solamente eso. Hay que ver la inclinación de la paleta, qué tipo de paleta, no es lo mismo una paleta que venga en esta inclinación que una paleta que ya venga con una cuestión así frontal o que sea muchísimo más recta, cambia cómo se mueve todo el señuelo, el largo de la paleta, la forma misma de la paleta, no es lo mismo una paleta más cuadrada que una paleta redonda. Ahí es probar mucho. Por reglas generales, la paleta, mientras más larga y más horizontal, va a profundizar más. Si la paleta está más recta, va a ir más por superficie, moviéndose más para los costados. Después del lastre, cada señuelo lleva un lastre diferente, depende del señuelo, porque depende también la superficie que tenga. No es lo mismo tratar de hundir un Titanic que el peso que necesita un gomón, por ejemplo. Te digo, a ver, un kayak. Es diferente. Por lo general, el lastre siempre va entre lo que es la paleta y la toma ventral. En esta zona acá va un lastre. La idea es que el señuelo se mantenga parado y no se profundice. Que quede con un poquito de agua, más o menos por la mitad, un poquito más arriba, pero que quede estabilizado ahí. Pero después hay señuelos que llevan lastre adelante y atrás y hacen que profundice directamente. Los paseantes, para los que por ahí conocen señuelos que están preguntando eso, llevan el peso atrás de todo en vez de adelante. Depende mucho de casi, hay que ver en particular qué señuelo. Es como un mundo.